¿Quiere comprar una propiedad en la playa frente al mar? ¿Fincas con cascadas e increíbles vistas al océano? Contacte a Juan Carlos Quirós. Él es un gran profesional que se dedica a buscar propiedades bajo una gran oportunidad en todo el Pacífico Central. Todo lo que vende Juan Carlos es siempre una gran oportunidad de inversión. Él te duplicará el dinero en muy poco tiempo, por eso es el corredor de bienes raíces número uno en el Pacífico Central. Juan Carlos es una persona reconocida en el área por su profesionalismo. Contáctalo y será la mejor decisión de tu vida. Juan Carlos Quirós, lo mejor en bienes raíces del Pacífico Central. Continuamos en Únicamente Fútbol aquí en la pantalla de Food TV. Vamos con los consejos nutricionales. Hoy presentamos a Nina Camacho. Ella es doctora nutricional, es especialista en la materia. Nina, ¿qué tal? Bienvenida a Únicamente Fútbol y contanos de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Buenas noches, Maynor, y allá en casita. El tema que les traigo hoy para desarrollar es la tasa de sudoración, que es una prueba que se realiza en deportistas de alto rendimiento o deportistas que hacen alguna disciplina de larga duración. Claro, el tema de la sudoración es muy importante que se evalúe, que se tenga un control para tener también un parámetro, ¿verdad?, de cuánta hidratación y la alimentación si es la adecuada. Claro, porque la hidratación cumple un papel súper importante en lo que es el rendimiento deportivo y en la salud. Asimismo, la deshidratación es un factor limitante para ese rendimiento deportivo. Sí, Nina, contanos un poquito, a mí me llama la atención, y te lo pregunto si es normal o no, hay atletas que sudan mucho y botan sal. ¿Por qué se da eso? ¿Es correcto eso o no? Claro, puede sonar contraproducente, pero la pérdida de sal en el cuerpo significa que tengo que meter sal a mi cuerpo. Okay. Entonces, muchos deportistas, cuando están sudando, no solamente pierden agua, también pierden sodio, que esto es malo porque significa que su alimentación no está basada en un plan de que desarrolle esa cantidad de sodio que mi cuerpo necesita. Ok. ¿Cómo lo van midiendo? ¿Los atletas, hay alguna prueba para ir midiendo ese tipo de parámetros? Sí, está la prueba de la tasa de sudoración. Esa prueba de tasa de sudoración es una prueba, no es 100% exacta, pero sí es una forma económica y fácil de saber cuánto es la hidratación que necesita un deportista a la hora de hacer su práctica deportiva. Por ejemplo, esta prueba es totalmente personalizada. Cada deportista tiene su propia tasa de sudoración porque se ven 5 factores diferentes. Por ejemplo, la temperatura, no es lo mismo jugar o entrenar en el Valle Central o jugar en el puerto en una condición más caliente. Claro. Segundo, también la genética. Todas las personas sudan diferentes. Eso depende de la cantidad de glándulas sudoríparas, que es la que se encarga de la producción del sudor. También el clima. El clima tiene mucho que ver. El clima, me refiero al deportista según su condición, su estado físico. No es lo mismo un deportista de alto rendimiento, que va a ser más fácil que se aclimatice, uh-huh, a una persona que está empezando a hacer alguna práctica deportiva. Claro. Y asimismo la ropa que se utiliza, o sea, la ropa tiene mucho que ver con la deshidratación del deportista, sea futbolista, sea triatlonista, el deporte que esté realizando. Oye, eso es fundamental lo que decís, ¿verdad? Porque así como hay gente que de la noche a la mañana le gusta el atletismo, tiene que llevar un control, ¿verdad? No pueden mandarse a correr ahí a lo loco sin una revisión previa, sin un análisis, o ahora que está tan de moda el ciclismo también. Es una recomendación para esas personas que están empezando. Claro, el sudor se conforma de tres nutrientes: el sodio, el magnesio y el cloruro. El magnesio es uno de los más importantes y la gente desconoce, como estás diciendo. No es tan normal ver que un deportista se suplemente con magnesio, pero el magnesio es el encargado de la función estructural del cuerpo, del metabolismo de la energía, y también se encarga de lo que es el cansancio y la recuperación del cuerpo. Y muchas personas desconocen de ese dato. Bueno, ahí está nuestro segmento de nutrición. Vamos a ver con más frecuencia acá a Nina Camacho, que es experta en la materia. Nina, ¿dónde te pueden contactar para estos deportistas que ya practican una disciplina o que están empezando? Claro, pues pueden buscar como NutriCoaching, que esa es mi página de nutrición, o como Nina Camacho. Yo soy doctora en nutrición, también soy entrenadora personal, entonces toda la información que necesiten sobre el tema, estoy para servirles. Bueno, gracias a Nina Camacho acá en Únicamente Fútbol. Seguimos con Mariano Torres y esta conversación que hemos tenido acá en Únicamente Fútbol. Mariano, hablando de Punta Arenas,
volvió el puerto, volvió Lito Pérez a la primera división y qué bien ha arrancado, ¿verdad? El conjunto Benjamín. La verdad que sí, arrancó muy bien. El otro día después del partido que nos tocó ganarle a Grecia, lo decía, un equipo que sube a primera y gana los dos primeros partidos, se lo ve muy entusiasmado, con muchas ganas, y es nuestro próximo rival, así que creo que va a ser un partido muy duro. Sí. ¿Es la primera vez tuya en la olla mágica? Sí, no me ha tocado jugar ahí. Me han comentado mucho ya del clima, del ambiente que se vive. La verdad que va a ser algo muy lindo. En esta primera rueda nos toca de local, después iremos a su cancha. También hace mucho que no se gana ahí y nada, esperemos. Tengo mucha confianza de cuando nos toque ir, hacer un gran partido y ganar. Mariano, hay jugadores que dicen, nosotros no nos fijamos en la estadística, en los datos, en los números, que tenemos 8 años de no ganar allá, pero veo que usted está empapado de la historia y de algunos rivales en ese aspecto también. Sí, me han comentado y también veo y escucho todo el tiempo fútbol. No me gusta otra cosa y lo he escuchado, pero nada, como decía recién, tengo mucha fe de que cuando nos toque ir vamos a hacer un gran partido y podamos ganar. Mariano, ¿has visto evolución desde que llegaste en el 2016 a la fecha? Pasaste por un mundial Costa Rica, el de Rusia, y ahora vamos para Qatar. ¿Has visto una evolución, un crecimiento en el fútbol nacional? Creo que sí, que todo va creciendo. Humildemente me gustaría ver más. Como decía recién y hablábamos con Chiqui en el tema de la formación, me gustaría ver más inversión y también ojalá en algún momento se le pueda dar más hincapié a los terrenos de juego. Creo que en el año 2022 ya tenemos que tener mejores campos y creo que acá tienen la posibilidad y creo que hay que invertir un poco ahí también. Y habla Mariano de un tema de infraestructura, que no sabes lo que era antes. Ahora Exacto tiene una buena cancha, Liga Deportiva también tiene otra cancha, Cartaginés tiene una muy buena cancha y próximamente el Club Sport Herediano tiene una buena cancha. Vamos a ver, no nos vayamos por la infraestructura. ¿Has visto talento en Costa Rica? Sí. Y la segunda pregunta, Mariano, creo que es una pregunta obligada. A muchos nos gustaría o nos hubiera gustado ver a Mariano con la camiseta de la Selección Nacional. Como decía recién, sí, la primera pregunta, sí, veo talento, veo calidad, vuelvo a lo mismo, creo que falta formación y que se podría avanzar mucho más en ese sentido. Después, con la otra pregunta, a mí también me hubiese gustado, la verdad que nunca he dicho que no, me hubiese gustado que me hayan dado una mano para poder nacionalizarme o que se hayan interesado un poco más en ese sentido. A mí hubiese sido espectacular, ya lo he dicho, y me hubiese encantado poder defender a este país desde lo futbolístico. ¿Sentís, Mariano, que en ese aspecto faltó como un poquito de comunicación de un lado y del otro? Decir, sí, yo quiero, me encanta la selección de Costa Rica, me encanta defenderla, y del otro lado a ver cómo se hubiera habido un acercamiento distinto. Creo que hubiese sido lo más normal para mí, para mi punto de vista. Tal vez pueda haber gente que no lo vea así como lo vea yo, y respeto, y está en todo su derecho, pero Bill, a mí me parece que lo más normal, a mí me han preguntado y he dicho que me encantaría. ¿Qué más puedo decir? No sé, sí. No he dicho nunca que no. Entonces, si yo digo que me encantaría, del otro lado me podrían haber preguntado o acercado y nunca fue el tema. Entonces, claro. ya creo que ya el tiempo pasó, pero bueno, me hubiese encantado poder defender a Costa Rica. Fuera de lo futbolístico, ¿aún así querés nacionalizarte? Bueno, no lo sé eso. Ahora la verdad que no lo pienso. Por momento no lo veo necesario. Me hubiese encantado hacerlo para jugar en la selección.
y por el momento no lo creo necesario, más allá de que es un país que le tengo muchísimo cariño, que me encanta vivir acá, que estoy muy feliz acá y que he hecho algunos amigos acá también. ¿Cómo viviste la eliminatoria, Mariano? ¿Cómo ve Mariano Torres un partido de Costa Rica? ¿Se emociona? ¿Festeja un gol? ¿Cómo lo vive? Sí, claro. Me festejo los goles, siempre quiero que les vaya bien. Lo veo varias veces, lo he visto con amigos y siempre deseándole lo mejor. Estoy muy pendiente de todo lo que es el fútbol de Costa Rica y siempre voy a querer lo mejor. Volvió Brian Ruiz al país. ¿Qué concepto tenías de Brian antes de verlo ya jugando aquí en el fútbol nacional? Creo que haya vuelto es muy bueno, ¿no? Para el país, para el fútbol tico. Es un jugador de muchísima calidad, no tengo que decirlo, lo ha demostrado, está ahí y es muy bueno. Y bueno, nosotros lo tenemos que padecer porque están en la vereda enfrente y es un jugador que respeto mucho, que admiro por su calidad y por lo poco que lo conozco me parece una buena persona. Más allá de que de todo lo que decís con mucho respeto, ¿hay algo de Brian Ruiz que tenga relación, a pesar de estar muy auténtico vos y Brian muy auténtico porque tuve la posibilidad de estar con él, que haya una semejanza entre Mariano Torres por la comparación que siempre ha habido y Brian Ruiz? Pucha, no sé, la posición, la zurda, varias cosas, no tengo por qué, o sea, compararme, porque lo de él para mí fue la carrera mucho mejor que la mía. Y nada, y como jugador, la verdad, me parece un jugador de mucho talento y que nos hemos enfrentado varias veces y nada, la verdad lo respeto mucho. ¿Cómo es jugar un clásico, Mariano? Es hermoso. Un clásico es lo que uno espera de que empieza el torneo, va al calendario y mira en qué fecha toca el clásico. Yo me preparo demasiado, lo vivo demasiado, me encanta y he tenido la suerte de que me ha ido bien en los clásicos. Entonces, un clásico y ganarlo, la verdad que al otro día salir a la calle y que la mitad del país esté feliz, la verdad que a mí me pone muy contento. Sí, ¿y en el Morera cómo te tratan, Mariano? No, bien, la verdad, siempre he respetado a nuestro archirrival. Nunca me parece a mí que he ofendido, nunca he faltado el respeto y la verdad que en la calle también cuando me cruzan me han tratado muy bien y hasta me han pedido fotos gente de la liga y creo que eso tiene mucho que hablar por el respeto que uno le tiene, ¿no? Ah, y además, Mariano, perdón, Chiqui, tiene dos facetas como muchas personas, ¿verdad? Lo que decía ahora, el Mariano en la cancha, que es una cosa, y fuera de él, un Mariano más tímido, más tranquilo, educado al saludar a quien se tope. Y yo creo que esos aficionados, Mariano, me parece que han notado esa parte tuya también. Bueno, puede ser. Yo siempre digo lo mismo, que somos personas antes que jugadores de fútbol. Y creo que el respeto, la educación tiene que estar siempre. Y después sí entiendo a veces que los jugadores de fútbol nos confundimos un poco porque famosos y por todas esas cosas, pero yo trato de eso, mantenerlo siempre, el respeto, la educación y bueno, dentro de la cancha, como decís vos, uno se enoja, uno parece ser carácter jodido, medio ahí, pero siempre priorizo la persona, el respeto y esas cosas. Vimos una foto, Mariano, ahora que llegaron a Pérez Zeledón, de un niño que te abraza. Ah, sí, la vi. ¿Verdad? ¿Eso qué representa para un futbolista y para tu persona? Es hermoso, ¿no? Que los chicos le tengan cariño a uno. La verdad que uno también le recuerda a la infancia, ¿no? Cuando veía a un jugador de fútbol y quería estar ahí, abrazarlo, sacarse una foto. La verdad que son momentos muy lindos que vivimos, que son únicos y que uno los disfruta. Dentro de las cosas que has mencionado, Mariano, mencionaste al pasar lo de la persona, ¿no? De lo que queda la persona. En este momento,
creo que la gente puede referenciar a Mariano Torres como una figura del Deportivo Saprissa, pero te lo topas afuera y decís, es una figura del fútbol nacional. Sí. Ese niño creo que representa a muchos de los que sean fanáticos o aficionados de otros equipos, que resaltan la labor dentro de cancha. Y ahora también dijiste algo muy importante para las nuevas generaciones, y es, hay que esforzarse más, hay que darlo todo, hay que entrenar como se debe. Y creo que es un buen consejo, nosotros que nos gusta fomentar este tipo de cosas, para los jóvenes que vienen ahí, quieren ser Mariano, quieren ser un Bolaños, quieren ser un Brian Ruiz, quieren ser el jugador Keylor. Y es que no basta, no basta con entrenar, con ser bueno, hay que dar más siempre. Hay que dar más siempre, y creo que fue tu mensaje ahora al pasar. Sí, creo que sí, que lo que tocábamos recién, que uno nunca tiene que olvidarse, aparte de ser jugador de fútbol, que es persona como cualquier otro, que no se puede sentir más que nadie, y, ni menos que nadie, obviamente, pero el tema del fútbol es eso, es un esfuerzo constante cada día, de no bajar los brazos, de luchar siempre, porque en el fútbol pasan muchas cosas y también hay que estar preparado cuando vienen los momentos difíciles, cuando uno va creciendo y le dicen en un club que no. Ha pasado muchos casos, ¿no? De grandes jugadores que le han dicho que no en un club y sigue insistiendo y sigue confiando y creyendo en lo que uno es, y creo que ese es lo que uno tiene que hacer para llegar al objetivo que quiere, que es jugar en primera división, creo que. Y también comportarse como se debe comportar un jugador de fútbol. Creo que, como decíamos recién, no es solo dentro de la cancha, sino fuera también. Mariano, ¿qué criterio tenés de Keylor Navas? Llegaste en el 2016, año en que empieza Keylor a ser la figura del Real Madrid también. Bueno, Keylor, ¿qué puedo decir? También como nombraron recién a Brian. Creo que como ha pasado en Argentina también con algunos jugadores, se lo valora poco en este país, mi punto de vista, ¿no? Puedo estar equivocado, pero creo que hay que a estos jugadores como a Keylor habría que valorarlo más. Y yo no sé si en algún momento habrá otro Keylor, habrá otro, con todo respeto lo digo, ¿no? Porque lo que hizo Keylor fue enorme para el fútbol tico. O sea, un jugador que juega en el Real Madrid y que gane 3 Champions consecutivas, no sé si se va a volver a repetir. Entonces, claro, Creo que lo tenemos que valorar mucho más. Y bueno, ojalá que el día de mañana él pueda hacer algo para que el fútbol tico siga creciendo. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlo, de hablarlo? No, nunca, nunca. La verdad que no. No he tenido la oportunidad. Ojalá en algún momento lo pueda conocer y poder saludarlo, pero no he tenido la oportunidad. Bueno, y Mariano, ya nos está ganando el tiempo antes de que vayas a la cocina del Cabalino. ¿Qué le falta a Mariano Torres en el fútbol? ¿Qué me falta? No, siempre pienso, y ahora que estoy un poco más grande, el retiro, ¿no? Y lo que más quiero es poder retirarme y que la gente diga, seguí jugando. Y no quiero que la gente diga, te tenés que ir, ya. Que ya no. Entonces es una de las cosas que me propongo de acá en adelante, terminar de la mejor manera mi carrera y nada más. ¿Y el mate no te puede faltar? No, esto nunca. Es uno de mis mejores amigos. Esto no me falla nunca. Está conmigo donde voy. Sí. Bueno, qué buen programa, Chiqui. Por la figura, porque hemos conocido a una persona transparente, directa, con sentimientos también. Y eso pocas veces se ve en Mariano Torres. Minor. Perdón, Minor y Mariano. Hasta te emocionaste, mira. No es. Quiero llorar. No, vamos a ver, creo que somos privilegiados de tener a Mariano el día de hoy porque pocas veces lo vemos en ese escenario. Él maneja un perfil muy bajo, en el sentido que no le gusta exponerse. Cuando lo agarran es en la cancha, ¿no, Mariano? Sí. Ahí. Y que nosotros tengamos la posibilidad de ver la reacción él con el abuelo, de camisetas en las que jugó, de hablar un poco del sapricismo, de Boca, de su amigo. Creo que no tenemos palabras para describir lo que significa el programa del día de hoy. Y agradecerte, Mariano, porque creo que mucha gente quería conocer un poco más de Mariano Torres. Claro.
Bueno, y para mí también, disculpame, Maynor, es un gusto estar acá. La verdad que lo dije al principio del programa, casi que le doy la bienvenida a yo, porque me siento en mi casa con Leandro, tengo una gran amistad y acá estoy muy cómodo. Y como decía Chiqui, no he ido, creo que puede ser el segundo programa que he ido, y la verdad, muy cómodo de estar con ustedes. Muchas gracias. Pura vida, Mariano. Muchas gracias y éxito en todo lo que viene. Muchas gracias. Chiqui, gracias. Gracias de verdad a todos los que nos siguen hoy día martes 9:30 acá en FUTV. Un programa realmente único en compañía de un gran jugador que ha marcado mucha diferencia en el fútbol. Entre Mariano Torres y el señor Don Leandro, que es el socio, bueno, perdón, el dueño de Il Cavallino. Y aquí, Don Leandro, tenemos un reto súper interesante. ¿Qué es lo que nos van a preparar ustedes hoy? Bueno, siempre aquí estamos hablando con Mariano. Comemos muchos días juntos, pero no de ahora, desde que llegó al país. Él primero tenía un restaurante argentino y siempre hablamos de las empanadas, de la comida argentina. Y yo le hablo de la comida española. Él ha aprendido a hacer tortilla española y yo he aprendido a hacer empanadas. Entonces, excelente. El reto es que yo voy a hacer las empanadas y Mariano va a hacer la tortilla española. Y Mariano nos va a preparar hoy entonces un platillo español que es famoso, ¿verdad? Que es la tortilla española. Entonces, Mariano, ¿qué tal? ¿Lo has preparado alguna vez? Sí, claro. Como dice Leandro, la verdad que hemos hablado mucho de comida y, bueno, en Argentina también se hace la tortilla, ¿sí? Tortilla de papa se tortilla llama. Tortilla de papa. Sí. Uh-huh. Pero hoy invertimos los roles, así hoy que Leandro va a sacar roles. Unas empanadas y a mí me toca hacer la tortilla. Excelente, de papa. Me parece bien, muchachos. Así que, ¿qué les parece si manos a la obra? Entonces, cada uno va a ir preparando entonces la tortilla española y las empanadas argentinas. Así bueno, que manos a la obra, chicos. Yes. Mientras vamos conversando un poquito más con ustedes. Bueno, interesante también, Mariano, ¿vos te gusta la cocina un poco? Sí, la verdad que esto de irme a jugar afuera del país, ¿sí? De muy chico me empecé a rebuscar. Entonces, claro. Tengo que aprender sí o sí, así que bueno, ahí estamos haciendo un poco. Te tocó a golpes aprender a cocinar también. Sí, tuve que aprender a la fuerza, así que bueno, uno ahí de chico batimos. Ya tiene que empezar a rebuscársela y bueno. Bueno, claro. Además yo tengo que decir que Mariano es muy gastronómico. Sí. Me gusta, sí. Quién sabe si en un futuro le doy el relevo de... Se puede hacer el relevo del Cavallino. Estoy animando porque le gusta mucho. Me parece excelente la idea. Yo creo que en un futuro va a estar la cosa... Podría ser como un tipo, digamos, de claro. Ya cuando se retire a nivel futbolístico, Mariano, ¿qué tal la idea de tener un restaurante tuyo? No, podría ser ahí. Podría hablamos ser. Mucho con Leandro y sí, tenemos una gran amistad. Así que somos muy buenos amigos. Y... Depende de él que yo siga en Costa Rica después que sí. Me retire. Claro, sí, no, es cierto. Mariano, es y cierto. Hablando el retiro, ¿vos has pensado a futuro cercano? ¿Tenés una edad, digamos, como bien lo dijiste antes en el programa? ¿Has pensado en esa parte del retiro? ¿Y cómo lo has pensado? ¿Cómo te lo imaginas? Sí, lo he pensado y bueno, creo que en el programa lo comenté en un momento que me quedan 2 años de contrato y nada, espero terminarlo de la mejor manera. La claro. Verdad que quiero que la gente me recuerde en el último partido que todavía podía seguir jugando y no que me retiré porque ya no podía jugar. Porque ya no podía seguirlo haciendo. Sí, bueno, excelente. Ahora que... Bueno, ya tengo la... ¿Cuáles fueron los ingredientes que utilizaste? Ya tengo el huevo batido con las papas, la cebolla, un poco de sal. Ajá. Que va todo junto, batido. Bueno, acá tenemos. Lo veo perfecto. Y ahora va directo a la sartén con un poquito de aceite. Además, tengo que decir una cosa. ¿Sí? Este fin de semana me sorprendió. Llegó a cenar
con dos pascualinas, que es un plato típico. Lo había hecho en su casa. ¿Lo preparaste en tu casa? Y lo estuvimos cenando con Marco, lo probó. Trajo de dos tipos. Sí. Una con el huevo de una manera, con el otro. ¿Y cómo lo preparas, Mariano? ¿Qué es lo que lleva el platillo? En Argentina se come bastante, se llama tarta de verdura. Sí. Y cada vez que hago algún plato así, trato de traerle a Leandro. Aparte, acá tenemos un chef de primer al maestro. Muy bien, de primer claro nivel. Que a don Marco por ella. Siempre lo primero que hago es se lo traigo a Marco para que él dé el visto para bueno. Para que él visto si bueno. Si Marco da el visto bueno, ahí ya estamos aprobados. Ya tenemos el 100 listo. Sí. No, bueno, Brice, Marco es el maestro de todos nosotros. Entonces, cuando hacemos algo, Marco es el que lo aprueba. Te da la aprobación, sí, excelente. Sí, sí. Bueno, bueno, Leandro, ¿qué hiciste? Bueno, entonces, comentanos un poquito lo que hiciste. Yo ya tengo listas las empanadas para meterlas al horno. Ok. Entonces, con el permiso. Claro que sí, adelante, ustedes, don Leandro. Voy a ir al horno y le vamos a meter con esta brasa. Ok, perfecto. Está maravillosa. Las voy a meter. Qué delicia, sí, para hornearlas en las brasas. Y después, para sacarlas, no voy a poder sacarlas así. Ok. Las voy a tener que sacar con un mecate porque eso, como veréis. Sí, está súper caliente. ¿No se imaginan la temperatura que se siente? Está trabajando a 340 grados claro. Con carbón. Aquí es donde hacemos en el cabalino las carnes. Ah, aquí claro, hacemos, que le da ese gusto inigualable. Aquí hacemos todos los asados en el cabalino, toda la carne y algunos pescados los hacemos acá. Excelente. ¿Ahí cuánto tiempo vamos a tener esas empanadas? Un poquito tiempo. Por estas duran en 4 o 5 minutos estamos listos. Ok, perfecto. Entonces, mientras tanto, nos vamos entonces con Mariano para ver el segundo paso. Entonces, ahora con la tortilla española. No, acá ya tengo la mezcla lista y ahora va directo a la sartén. Es un sartén bastante pequeñito. Sí. Para que se concentre un poquito ahí los y que tenga también el grosor, ¿verdad? Que necesitan. Exacto, sí. Ahí ahora el huevo se empieza a pegar con la papa todo. Y excelente. Bueno, lo dejamos 5 minutitos y apoyamos un plato, lo damos vuelta y perfecto. Después vuelta para el otro lado y ya estaría casi. No, Mariano, cocinado. Yo la verdad estoy súper sorprendida porque vos realmente te las traes, o sea, en la cocina estás volando, digamos. Bueno, me la rebusco un poco, ¿no? Sí, uno, sí. Y normalmente en tu casa, ¿qué te haces? ¿Qué platillo te preparas? Nosotros de la dieta como, diaria. Como argentinos somos de comer bastante más carne. Sí. Comemos carnita bastante roja. Carne, y, pero bueno, nada, ahora acá me acostumbré a comer un poco más de pescado. Sí. Porque en Argentina, en Buenos Aires mismo, no comemos tanto pescado. Pero bueno, acá como un poco más de pescado y pollo, claro. Y bueno, ahí voy. Pero, y ahí vas sí, mezclando bueno, un poquito de la dieta también y tradicional. ¿Has probado los pescados también? Sí, he probado, sí, claro. Pero bueno, la verdad que me mantengo con la comida más argentina, sí, no te he gusta cambiado más mantener eso. Esa parte ahí. Sí, de, sí. Excelente. Me siento más cerca de mi país. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué extrañas también, Mariano, de tu país? Aparte de, obviamente, toda tu familia y demás, que nos contaste también que tienes tres hermanos, ¿verdad? Sí, ¿tienes sí, tres sí. Hermanos? Bueno, obviamente que la familia es lo primordial, ¿no? Claro. Lo que más extraña, pero mi hija y mi mamá vienen bastante a Costa Rica y nada, disfrutamos cuando están acá. Y bueno, ¿qué edad tiene tu hija? Mi hija va a cumplir 17. ¡Wow! Está grande. Sí, ¡ay, grande! Qué lindo! Y es una etapa muy bonita, ¿verdad? Sí, disfruta mucho de venir acá a Argentina y bueno, siempre estamos acá, también con Leandro comemos juntos, de la familia sí, pero, nos contamos. Pero voy a decir una cosa muy importante, que claro. La gente no lo sabe. Mariano desciende de familia de carniceros. Ah. Él en Caballito, en Buenos Aires, familia tenía tres carnicerías. Sí. Entonces la carne y los asados y todo el tema de carnicería lo domina desde bien niño. Súper bien. Es muy importante, su abuelo, su tío, su papá. Entonces, sí. Todos conocen perfectamente. Él me aporta a mí muchos detalles para el nuevo restaurante, por ejemplo, que vamos a abrir en un mes, que ya estaremos ahí grabando, pero claro. Ese restaurante que va a ser un asador español va a tener una parte de Mariano porque él... Va a ser un el sello de Mariano. Tenemos un gran parrillero. Aparte de nuestro chef Marco, tenemos a Ricardo, que es un gran parrillero, pero y que siempre comenta. Siempre Ricardo y él comentan mucho de carnes. Mariano, aunque también sabe de mate, que lo hemos visto, pero de carnes, un 10. Ah, excelente, Mariano. Felicidades también por eso, porque también eso es parte de la herencia familiar, ¿verdad? Sí, uno sí, siempre claro. Tiene como esos gustos, igualmente, sí. Pues que. A través de los años, ¿verdad? Siempre uno los va llevando y los va, bueno, en este claro, caso,
que también los va a llevar lo a eso. Yo lo compruebo todos los días. Porque, exacto. ¿Cómo sabe tanto de carne, Mariano? Claro, sí, ya, carne. Ya ahora sí, sabemos por qué. Yo sé que de fútbol lo sabemos todos, ¿no? Sí. Cómo juega, ¿no? Pero, sí. Pero de, también en la vida, vida de Mariano. Aparte que también hemos notado, bueno, hemos notado que también Mariano es bastante detallista, ¿verdad? Mariano, vos sos muy detallista, sí, porque sí. Lo vemos también en tu forma, en la parte profesional, futbolística, que vos siempre estás queriendo dar esa milla extra, ¿verdad? Y siempre sacas como esa parte de competitividad y aparte eso también se refleja en tu vida privada, ¿cierto? Sí, la verdad. Tu vida que personal. Sí. Pienso que el detalle marca la diferencia. Correcto. Y la verdad que sí, estoy muy pendiente de todos los detalles. De todos los detalles. El sello de Mariano en todo. Sí, es muy detallista. Sí. Y durante la entrevista pues, se ha emocionado y tal. Sí. Pero es que él, yo lo veo. Siempre tengo cosas en el restaurante, tengo el arroz con leche, Marco estuvo en España, él sí. Va un mes al año, 15, 20 días, en cuanto puedo al restaurante del amigo mío, pero también va a casa de mi mamá, de mis papás, y gracias a Dios que todavía vive. Entonces, aquí tenemos recetas, por ejemplo, el arroz con leche es una receta de mi mamá. De familia, ya, exacto. De familia. Sí, de herencia. Un poco Mariano trae la parte de la carne. Sí, qué interesante. Yo traigo eso. Otras cositas. Familia, muy bonito, sí, está muy bien. Y aquí compartimos. Excelente, bueno, eso debe ser un proyecto. Ok, bueno, para que no se nos vaya a quemar la torta española, ¿qué sería? Entonces sería, vamos a darle un poquito más de tiempo de cocción. Y listo, ya tenemos acá las empanadas argentinas listas. Don Leandro, ¿qué tal? ¿Qué pinta? Bueno, vamos a ver el resultado. ¿Qué pinta tienen esas empanadas? Nos la prueba aquí Don Mariano Torres. Y nuestro chef, por supuesto, que no puede faltar para la aprobación de esas empanadas. ¿El resto cómo queda? Vamos a ver. Bueno, Mariano, vos aquí sos el juez de hierro. Pinta, la verdad que tienen buenísima. La verdad que se ven buenísimas, muy, muy bien armadas y no se han roto nada, así que están espectaculares. Bueno, están espectaculares, nota 10. Ahora vamos con la tortilla. Bueno, la tortilla ya está casi, se cocinó un poco ya el huevo y la papa se unieron todo. Perfecto. Ahora hay que, la parte más difícil. Exacto. hay que dar la vuelta. Repetimos otra. Así, excelente. Se pone otra vez y ya después queda lista, no, se no, saca no, y ya. No. Un 100, Mariano, definitivamente que un 100. Nos han dejado. Ahora la podemos sacar otra vez. Ok. Claro. Y ya la. Ya para servirla en el plato. Perfecto. Y lo ponemos aquí las dos cositas. Perfecto. Bueno, y compañeros, finalizamos así el reto del día de hoy. Aquí tienen ustedes el resultado. Sin duda alguna, es una delicia que tenemos que probar, ¿verdad, Mariano? Por supuesto. Sí, ahora lo vamos a probar, ¿ya? Sí, es. Hay que probarlo. La verdad que hoy intercambiamos roles y, bueno, parece que salió bien. Don Leandro, ¿qué te pareció la experiencia? Ha sido un placer estar con mi gran amigo. Tener un reto de estos, de este tipo. Y espero a ver quién gana, Mariano. Bueno, ganar siempre. Siempre gana, títulos. En la cancha. Yo me dedicaba a los carros, a correr en carros, pero no ha ganado tanto como vos. No. Placer, bueno, la verdad, estar acá. Muchísimas gracias, Mariano, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Lo disfrutamos muchísimo y esperamos que no sea la primera vez, sino que sean muchísimas veces más que nos puedas visitar. La verdad que para mí es un placer y compartir esto con Leandro, un gran amigo, con Marcos y con Carlos, con todos. Un placer estar acá. Muchísimas gracias y recuerden sintonizarnos la próxima semana, los martes a las 9:30 de la noche. Nos vemos. Hasta luego. Nos vamos. Nos vemos la próxima semana aquí en la pantalla de Food TV.